Los hechos de violencia de distinto tipo golpearon duramente el territorio usuluteco durante el fin de semana. Las autoridades del Instituto de Medicina Legal de Usulután reportan 6 hechos de sangre registrados entre el sábado y el domingo. Tuvimos el día sábado 16, ¿verdad? Tuvimos 3 muertes violentas, ¿verdad? Una fue en Usulután, la otra fue en Ereguaiquín y una tercera que fue en el Cantón Tierra Blanca, jurisdicción de Jiquilisco. El día domingo, más o menos, siguió la misma tónica del día sábado. Tuvimos 3 muertes violentas también, ¿verdad? Uno fue en Usulután, ¿verdad? Uno en Jucuapa y el otro también en la jurisdicción de Jiquilisco. Según el jefe regional de Medicina Legal, 5 de los 6 homicidios registrados durante el fin de semana corresponden a acciones con arma de fuego, mientras que un caso de estos se trató de una lapidación. Todos eran del sexo masculino y los 3 fueron producidos por proyectiles disparados por arma de fuego. 2 de ellos, el de Jucuapa y el de Jiquilisco, fueron producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. Y el homicidio en Usulután fue producido por objetos contusos, fue un lapidado. Y es que el hecho que se hayan registrado 6 homicidios durante este fin de semana rompe con la tendencia que se habría venido observando de un homicidio en fines de semanas anteriores. Tuvimos un fin de semana que fue el fin de semana de inicio de mes, ¿verdad? En donde tuvimos un aumento de los homicidios. Luego los siguientes fines de semana se había mantenido más o menos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tranquilo con un homicidio, ¿verdad? Todo parece indicar que en las últimas semanas de este mes, los hechos delictivos que comprometen la vida de las personas estarían aumentando. Todas las muertes del fin de semana corresponden a personas del sexo masculino. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.